Bueno, continuamos con nuestro último tema del día de hoy, el cual es síndrome de Wolff-Parkinson-White asintomático. ¿Cómo debemos estratificar el riesgo y cuál es el tratamiento? La doctora Mirna Álvarez nos va a hablar de este tema. Ella es cardióloga, electrofisióloga, pediatra, trabaja en Guatemala en la unidad de cirugía cardiovascular de Guatemala, UNICAR. Doctora Álvarez, primero que todo, muchas gracias por la participación, la colaboración. Bienvenida. Buenos días, tengo el gusto de participar hoy con ustedes en el simposio de electrofisiología pediátrica. Le agradezco al comité organizador por haberme invitado. Voy a hablarles un poquito hoy sobre el síndrome de Wolff-Parkinson-White asintomático, la estratificación de riesgo y el tratamiento. En primer lugar, declaro que no tengo un conflicto de interés directo o indirecto en esta presentación y vamos a hablar de unos objetivos los cuales son determinantes para poder dirigir nuestra plática. Primero es identificar todos los factores de riesgos de una vía accesoria de alto riesgo, la estratificación de muerte súbita en estos pacientes y el tratamiento asintomático. Y debo plantearles una pregunta, si en realidad debemos seleccionar a todos los pacientes asintomáticos, qué pacientes podríamos dejar o si es necesario que ante cualquier paciente que tenga un síndrome de Wolff-Parkinson-White se le lleve a estudio electrofisiológico. Solo a manera de recordarles, el síndrome de Wolff-Parkinson-White fue descrito en 1930, como su nombre lo indica, por el doctor Wolff, por Parkinson y por White, que son tres médicos que habían descrito originalmente como un bloqueo de rama derecha, PR corto, en pacientes jóvenes, los cuales tenían taquicardia paroxística. Esto es muy importante porque a partir de esa fecha abrió pie a la electrofisiología y determinó el estudio de estos pacientes. Para determinar y para repasar un poco los conceptos básicos, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una vía accesoria, las cuales son fibras musculares que se conectan de las aurículas a los ventrículos y que están fuera del sistema normal de conducción. Esto quiere decir del sistema nodal His-Purkinje. Estas fibras musculares tienen características electrofisiológicas, las cuales pueden permitir que los impulsos pasen a través de ellas de forma anterógrada, quiere decir antidrómica, o de forma retrógrada o ortodrómica. El 90% son retrógradas y el 10% son antidrómicas. La mayoría de ellas se localiza, como está en esta imagen, alrededor tanto del anillo tricúspide como del anillo mitral y pueden ser alrededor tanto posteriores, anteriores, laterales, tanto derechas o izquierdas. Esto es muy importante porque dependiendo la característica de cada fibra y la localización, así van a ser las manifestaciones clínicas. Hablando directamente del síndrome de Wolff-Parkinson-White, uno de cada cuatro por 100.000 nacidos vivos tiene síndrome de Wolff. El del 50 al 60% son manifiestas, lo que vamos a determinar que tienen un patrón de síndrome de Wolff-Parkinson-White que es evidenciable en el electrocardiograma, y de estas, el 50%, la mayoría se inserta en la pared libre del ventrículo izquierdo, perdón, del anillo mitral, 30% son septales y 20% en la pared libre derecha. Hay un pequeño porcentaje que son las vías accesorias atriofasciculares que se insertan en el ventrículo, pero son muy raras. Dentro del diagnóstico electrocardiográfico, para repasar, debe cumplir con estas características. En primer lugar, tiene que tener un intervalo PR corto. Esto quiere decir un PR menor de 120 milisegundos o 0.12 segundos para considerarlo parte del síndrome. Un QRS ensanchado, el cual es mayor de 120 milisegundos con presencia de onda delta y alteraciones en la repolarización. Y esto es porque las vías conducen a través del nodo sinusal hacia el nodo atrioventricular y a través de la fibra, y estas se fusionan y causan la presencia de la onda delta. Todo esto va a depender de cuatro factores importantes. Uno es la localización de la vía accesoria, el tiempo de conducción de las aurículas, el tiempo a través de la vía accesoria y el tiempo a través de la conducción del nodo AV.
Esto es importante porque quiere decir que en los niños las conducciones auriculares son más rápidas y por lo tanto alcanzan frecuencias en ritmo sinusal más altas que pueden predisponer a que tengan mayor taquicardia y por lo tanto mayor sintomatología. Dentro de lo que corresponde al síndrome de Wolff-Parkinson-White, la manifestación más común es que presenten taquicardias por entradas atrioventriculares, las cuales circulan a través del nodo AV y de la fibra. La mayoría, como lo hemos repetido, son ortodrómicas. Esto quiere decir que bajan a través del nodo AV del sistema His-Purkinje y suben a través de la fibra atrioventricular o haz de Kent, que es el Wolff-Parkinson-White. Este es el más común y hay un grupo que no puede tener presencia de onda delta ni PR corto basal y esto ocurre cuando las vías son ocultas. No lo podemos ver en el electrocardiograma basal, pero sí se puede observar durante taquicardia. Algo muy importante cuando la conducción de la vía es ortodrómica, esto se refiere que el QRS es estrecho. La conducción antihidrómica es al revés. La conducción de la aurícula pasa a través de la fibra accesoria, la cual tiene propiedades electrofisiológicas y pasa más rápido y sube por el nodo AV. Por lo tanto, causa alteración en el QRS y el QRS en taquicardia es ancho. Es una de las características más importantes. Esto tiene gran importancia en el síndrome de Wolff-Parkinson-White porque quiere decir que la conducción puede ser de la aurícula hacia el ventrículo a través de la fibra muy rápido. Y vamos a hablar de un concepto muy importante que es cuando después de iniciar taquicardia supraventricular, la excitación de la fibra auricular va muy rápida y puede desencadenar fibrilación auricular. Y esto a su vez, como las propiedades de la conducción de la vía son más rápidas, provocar fibrilación ventricular. Y este es uno de los mecanismos más importantes en los cuales el síndrome de Wolff-Parkinson-White puede causar muerte súbita. Dentro de las características importantes de este síndrome es que puede ocurrir en corazón estructuralmente normal. El 30.000% de los niños tiene patrón de síndrome de Wolff-Parkinson-White y son asintomáticos. Esto es en Estados Unidos y generalmente en la población general del 0.1-0.5% de todas las personas pueden llegar a tener este síndrome. Cobra mucha importancia, especialmente en pediatría, porque hay ciertas cardiopatías congénitas, las cuales pueden llegar a tener síndrome de Wolff-Parkinson-White, siendo la más común anomalía de Epstein. Hasta un 40% de los pacientes que tienen anomalía de Epstein pueden llegar a tener vías accesorias, ser manifiestas u ocultas, y llegar a presentar más complicaciones en su propia patología. Seguidas de estas está la transposición de grandes arterias, la transposición corregida, la atresia pulmonar, algunos reportes de conducto arterioso persistente, válvula mitral en paracaídas, tetralogía de Fallot, conexión anómala total de venas pulmonares, comunicación interventricular, muy importante pacientes con rabdomioma cardíaco y en algunos pacientes por miocardiopatía hipertrófica secundaria a la alteración genética que tienen mayor propensión a tener síndrome de Wolff-Parkinson-White asociado. Dentro de esta patología, el 90% de los niños durante el primer año de vida llega a presentar taquicardia supraventricular. Estas fibras con el crecimiento pueden llegar a romperse y desaparecer con el tiempo. Generalmente, los recién nacidos que tienen mucha taquicardia, si la fibra con el crecimiento puede romperse, ocurre alrededor de los 4 a 5 años. Pero del 30% pueden llegar a tener recurrencia a la taquicardia alrededor de los 8 años. Los adultos jóvenes típicamente presentan síntomas alrededor del 30% en la adolescencia o jóvenes. Y las manifestaciones clínicas características son las palpitaciones que refiere el paciente, la taquicardia reciprocante auriculoventricular, que es la que habíamos explicado, y un porcentaje pequeño puede llegar a presentar fibrilación auricular que puede llegar a desencadenar fibrilación ventricular. Algunos pacientes pueden debutar con síncope y en muy raras ocasiones la muerte súbita puede ser la primera manifestación. Y esa es de las cosas más importantes que vamos a hablar hoy porque es lo que necesitamos estratificar en nuestro paciente. Esta es una paciente femenina de 8 años
que presenta palpitaciones rápidas de 3 horas de evolución, una taquicardia que va a 250 latidos por minuto, la cual se clasificó como taquicardia supraventricular, un QRS estrecho, con adecuada estabilidad hemodinámica y se le administró adenosina en la urgencia. Posteriormente, que salió de la taquicardia, se documenta que la paciente tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White con las características que describimos, un PR corto, menor de 120 milisegundos, presencia de onda delta con el QRS ancho y trastorno de repolarización. Entonces, estas son las características clásicas del paciente que llega en taquicardia y que logramos diagnosticar un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esta es la otra manifestación importante, es un paciente masculino de 13 años con palpitaciones rápidas de 20 minutos de evolución asociado a mareo. Acudió a la urgencia, es un paciente con corazón estructuralmente sano y quiero detenerme un poquito en este electrocardiograma porque es un electrocardiograma con QRS ancho, pero tiene características especiales. Es un QRS que va muy rápido y está ancho, pero es irregular. Este patrón de electrocardiograma es característico de fibrilación auricular preexcitada. Y esto quiere decir que el paciente inició con fibrilación auricular posterior a la taquicardia, ortodrómica generalmente, que condujo a través de la vía accesoria y presenta una taquicardia de fibrilación auricular a través de conducción antidrómica. Pero es irregular por la fibrilación auricular. Y esto es importante porque tenemos que tratarla y generalmente no sean medicamentos que bloqueen el nodo AV porque pueden llegar a bloquear el nodo y permitir únicamente la conducción de la aurícula hacia, por la fibra y desencadenar fibrilación ventricular y que el paciente fallezca. Entonces es importante recordar que estos pacientes generalmente se deben tratar como una fibrilación auricular preexcitada y no como una taquicardia aberrante. Al salir después de administración de amiodarona 5 miligramos por kilo en bolo, el paciente sale a el electrocardiograma donde claramente evidencia un síndrome de Wolff-Parkinson-White con presencia de onda delta y el paciente recibe tratamiento médico-farmacológico para posteriormente ser enviado al servicio de electrofisiología para una ablación. Esto es muy importante porque estas son las principales manifestaciones que van a tener los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y si asociamos que el paciente llega a presentar síncope, se asume que el síncope es de origen arrítmico porque pudo haber presentado la fibrilación auricular, conducción rápida hacia el ventrículo y causar el evento de síncope. Actualmente los pacientes son llevados a estudio electrofisiológico, cada vez las edades son más pequeñas. Esta es una reconstrucción tridimensional con un sistema electroanatómico, el cual nos permite poder determinar con exactitud la localización de la vía y poder ejercer, ya sea con calor o con frío, y poder eliminar la vía y así poder dar un tratamiento óptimo. Dentro de las guías de ablación, tanto para pacientes con corazón estructuralmente sano y con cardiopatía, es indicación 1A, como parte del tratamiento final para estos pacientes. Cada vez se utilizan mejores tecnologías con mayor tasa de éxito. Y este es lo que se hace con los pacientes que son sintomáticos. Pero cuando nosotros tenemos un paciente asintomático, no tenemos que dar el tratamiento ni valorar esto. Pero sí tenemos que estratificar si el paciente tiene riesgo de muerte súbita a pesar de no tener síntomas y valorar si el paciente requiere un tratamiento invasivo de la vía accesoria, como es un estudio electrofisiológico y ablación. Es importante porque debemos estar seguros que el paciente está asintomático, no presenta palpitaciones, nunca ha tenido síncope, nunca ha tenido taquicardia o ninguna alteración importante. Y esto es lo que debemos responder tanto al paciente como a los padres y es saber si con el síndrome de Wolff-Parkinson-White en algún momento el paciente tiene probabilidad de presentar muerte súbita y si requiere algo más, ya que no vamos a dar tratamiento farmacológico inmediato y tampoco vamos a decir una ablación en primera intención. Dentro de la estratificación de riesgo de los pacientes asintomáticos, se debe de realizar un electrocardiograma y valorar si el paciente tiene preexcitación intermitente. Esto quiere decir que algunos latidos
conducen de forma normal y otros conducen preexcitados. A veces no se logra establecer solo con electrocardiograma, pero siempre tenemos que tener uno basal y tener un holter de 24 horas. Esto nos ayuda a ver si también tenemos preexcitación intermitente o en algún momento hay periodos con pérdida de preexcitación o es preexcitación durante todo el evento. Asimismo, parte de la estratificación de riesgo es realizar una prueba de esfuerzo en la cual a frecuencia máxima esperada para la edad deberíamos de obtener una pérdida de preexcitación y esto cataloga las vías de bajo riesgo. Quiere decir que a frecuencias cardíacas altas el paciente no va a generar ni taquicardia ni va a poder conducir anterogradamente que pueda generar fibrilación ventricular y es bajo el riesgo de muerte súbita. Asimismo, también parte de la estratificación se encuentra el estudio electrofisiológico, que es algo muy importante que vamos a tratar y que es la mejor forma que se ha difundido durante los últimos años para poder realizar una estratificación adecuada. Muy importante, dentro de la valoración del paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White, siempre se ha tratado a los atletas de alto rendimiento, especialmente porque van a ser sometidos a mucho estrés y en muchas de las competencias prefieren que no se compita a nivel profesional y en algunos pacientes, cuando es así, se prefiere hacer un estudio electrofisiológico y valorar la presión. Muy importante, cada vez más se utiliza la medicación en déficit de atención porque puede llegar a causar más episodios de taquicardia y desencadenar un episodio de muerte súbita. Lo mismo ha ocurrido con las profesiones de alto riesgo, como militares o pilotos aviadores o choferes profesionales que están a cargo de maquinaria pesada. Muchas de las veces, dentro de la misma profesión, se prefiere que estos pacientes vayan a estudio electrofisiológico y se realice la ablación para evitar riesgos o poner en riesgo a muchas personas más. Dentro de la estratificación de riesgo, y para hablar un poquito más de la muerte súbita, era lo que les mencionaba, los hallazgos de preexcitación intermitente. Algunos complejos en los cuales están preexcitados y otros conducen de forma normal. Cada vez más se ha visto nuevos estudios donde este es uno de los factores que se consideraba de bajo riesgo y que nos permitía decir que la vía era muy poca para conducir a través del ventrículo y el riesgo de muerte súbita era bajo. Pero actualmente, y especialmente en los niños comparados con los adultos, la tasa de eventos de muerte súbita en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White asintomático es mayor que la de los adultos, con 1.93, con un índice de confianza de 95%, en vez de 0.86, que es el que manejan los adultos, y esto quiere decir que los eventos de muerte súbita se pueden dar más en niños pequeños que en adultos. Y por eso es necesario no solo hacer una estratificación con métodos no invasivos, como es la prueba de esfuerzo y el holter de 24 horas, sino actualmente se aboga más por poder realizar un estudio electrofisiológico para estratificación de riesgo. No quiere decir que el estudio electrofisiológico sea la indicación para poder realizar una ablación, pero sí es la forma más adecuada de poder garantizar que es una vía de bajo riesgo y que el paciente no tiene probabilidades de muerte súbita. La estratificación de riesgo a través del estudio electrofisiológico se utiliza con las estratificaciones clásicas que fueron descritas por Gallagher en 1979, un estudio importante en el cual se determinó un valor para poder medir el evento de fibrilación auricular y el cual se mide el intervalo RR menor preexcitado y el cual debe ser menor de 250 milisegundos. Para poder realizar dentro de un estudio invasivo, también se puede hacer, si no se llega a presentar o desencadenar fibrilación auricular durante este, una estimulación auricular en la cual se determina estimulando la aurícula, la preexcitación y el siguiente complejo, el cual ya no se logra observar la preexcitación o se pierde, y si este es menor de 250 milisegundos, se considera que es una vía de alto riesgo y que puede conducir a frecuencias altas y poder generar fibrilación auricular y, por lo tanto, fibrilación ventricular y desencadenar episodios de muerte súbita. Estos parámetros son muy importantes porque son los que se han utilizado desde ese entonces para poder estratificar el riesgo de muerte súbita y que actualmente son utilizados
para poder decidir si el paciente tiene una vía de alto riesgo o de bajo riesgo. Asimismo, también se utiliza si durante el estudio electrofisiológico se logra desencadenar taquicardia supraventricular y el periodo refractario de la vía accesoria. Pero este es el único predictor de muerte súbita que se está utilizando y del cual podemos beneficiarnos para indicarle a nuestro paciente si tienes alguna probabilidad de muerte súbita o si podemos observar. La estratificación de riesgo se ha hecho en base con muchos estudios y por muchos observadores, y se ha determinado que hay ciertos factores de riesgo los cuales debemos estar más presentes para poder determinar si tiene la posibilidad de generar fibrilación ventricular por fibrilación auricular. Generalmente son pacientes menores de 30 años, del sexo masculino. Muy importante, si tiene antecedente de fibrilación auricular, esta es una indicación importante porque los adultos jóvenes que tienen fibrilación auricular o que tienen factores de riesgo o cardiopatías con dilataciones importantes de aurícula, las guías actualmente nos indican que deberían de ser llevados a ablación por la alta posibilidad de generar conducción a través de la vía y poder tener episodios de muerte súbita. Asimismo, si los pacientes tuvieron un síncope previo, y muy importante, si tienen cardiopatía congénita, especialmente los pacientes con anomalía de Epstein, o cardiopatía estructural en la cual pueda causar disincronía, el síndrome de Wolff, porque funciona como un bloqueo de rama izquierda y asimismo genera disincronía interventricular y genera más falla. Otro factor importante que se ha visto en un estudio muy grande que fue en el seguimiento de los pacientes es el Wolff-Parkinson-White familiar, y si existe esto también deberíamos de considerar no solo estos factores sino el estudio electrofisiológico como un factor de alto riesgo para que puedan presentar muerte súbita. En 2012 se establecieron las guías o el manejo del paciente asintomático, que es lo que estamos utilizando actualmente, y es lo que se determinó y se creó un flujograma, que es lo que hemos estado hablando, a través de un electrocardiograma basal, que si tienen preexcitación intermitente debería de ser seguido por el cardiólogo con citas y ver si en algún momento genera síntomas y si requiere que se realice alguna otra intervención. Si presenta preexcitación persistente, debería de hacerse una prueba de ejercicio y determinar si a frecuencias bajas presenta disminución de la preexcitación, podríamos darle seguimiento con confianza. Además de eso, si aún no está claro o persiste la preexcitación, deberíamos de indicar un estudio electrofisiológico, que es lo que les estaba explicando, que es la forma más adecuada de estratificar el riesgo. Este estudio se puede hacer a través de un estudio electrofisiológico convencional con catéteres intracardíacos o a través de una sonda transesofágica con estimulación auricular. Generalmente, a veces es muy complejo utilizarla porque causa dolor a los pacientes y generalmente es algo incómodo. Y obtenemos mayor información dentro del estudio electrofisiológico, y si el paciente llega a desencadenar síntomas, generalmente se convierte en un paciente en el cual ya es un paciente sintomático y estando dentro del estudio electrofisiológico deberíamos indicar la ablación. Si el paciente, la localización y las características son que tiene un intervalo RR en fibrilación auricular mayor de 250 y no tiene síntomas, deberíamos de valorar si el paciente requiere seguimiento conjuntamente con los padres. Eso basado en que tiene una vía de bajo riesgo, que no se desencadenó taquicardia supraventricular y que probablemente no va a llegar a tener síntomas. Y mucho depende también de la localización. Si está muy cercana al sistema de conducción, generalmente se prefiere vigilarlas, y si está alejado, se puede considerar. Estas son indicaciones clase 2A y clase 2B. Y si el paciente tiene un intervalo RR menor de 200 milisegundos, 250 milisegundos, el riesgo es mayor y se beneficiaría de la ablación. Esta es una indicación clase 2A y clase 2B si desencadenamos síntomas. Esto es muy importante porque la mayoría de electrofisiólogos pediatras utiliza estos algoritmos para decidir si el paciente requiere ablación o puede ser observado.
y esto es una de las formas objetivas que tenemos para determinar. Actualmente, después de estas guías, no han salido unas guías, pero sí se han establecido algunos estudios de seguimiento pediátrico en los cuales han determinado que podría ser que decidamos cambiar la conducta de la observación, pero basados en el estudio electrofisiológico. La doctora Edrich hizo un estudio de la caracterización de los niños con síndrome de Wolff-Parkinson-White comparados con un evento potencialmente mortal con una población control con 22 centros, 6 países y un seguimiento importante de 1990 a 2016, en los cuales ella encontró un grupo similar y comparó la posibilidad de ser llevados a los pacientes que eran asintomáticos a estudio electrofisiológico con las características de valoración que hemos estado hablando, el intervalo RR menor de 250 milisegundos contra su grupo control, y encontró que el 96% de los niños con eventos potencialmente mortal no tenían síntomas previos. Que las características más importantes para presentar eventos mortales eran ser sexo masculino, tener anomalía de Epstein, fibrilación inducible durante el estudio electrofisiológico y las mediciones convencionales de riesgo, que eran el intervalo RR menor de 250 milisegundos. Este es un estudio muy importante porque a partir de él, muchos de los electrofisiólogos han cambiado sus prácticas y consideraron que el estudio electrofisiológico era un predictor imperfecto y que el riesgo de ablación es bajo y que debería de realizarse cada vez más en los pacientes un estudio electrofisiológico invasivo y poder pasar a la ablación con catéter. Esto siempre dependiendo de las características de la vía y de la localización. Este es un estudio importante porque ha cambiado las prácticas actualmente. Por ejemplo, este es un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, un postero septal derecho, anomalía de Epstein, 16 años. Es un paciente asintomático, pero debido a que tiene anomalía de Epstein, se decidió valorar y vigilar, pero ser llevado a estudio electrofisiológico. Entonces, además de esto, hay varios estudios y hay un nuevo estudio el cual deberíamos, además de vigilar a los pacientes, poder llevarlos. Y Chubu y colaboradores generaron un estudio muy importante sobre las prácticas que tienen la mayoría de electrofisiólogos pediatras y generalmente la mayoría considera que los marcadores no invasivos de una vía accesoria segura como preexcitación intermitente o pérdida de la preexcitación durante la prueba de esfuerzo son insuficientes y que se debe reemplazar por un estudio electrofisiológico en los pacientes asintomáticos. Además de esto, se consideró que los pacientes que son llevados a estudio electrofisiológico se realiza a través de forma segura, con bajas tasas de complicación, y se plantea que cada vez más electrofisiólogos pediatras realizan ablaciones en pacientes asintomáticos. Esto debemos considerarlo importante y, por ejemplo, esta es una paciente de 12 años asintomática con un corazón estructuralmente normal, pero los padres no estaban conformes. Se realizó una prueba de esfuerzo, la cual no tenía pérdida de preexcitación y por lo cual se decidió realizar un estudio electrofisiológico. Y cuando se realizó el estudio electrofisiológico, la paciente desencadenó una taquicardia clínica con longitud de ciclo de 360 milisegundos y un intervalo RR para la medición menor de 250 milisegundos. Entonces, en esta paciente se decidió realizar una ablación de una vía izquierda. Esto es lo que se debe realizar a pesar de que el paciente no tenía síntomas y persistía la preexcitación en prueba de esfuerzo, se decidió realizar el estudio electrofisiológico, que es la propuesta que actualmente se utiliza para poder estratificar a los pacientes. Estratificado el riesgo de muerte súbita a través del estudio electrofisiológico, podemos considerar que las ablaciones deberían de ser, si se induce taquicardia, que nos convierte un paciente de un paciente asintomático a un paciente sintomático, y valorar tanto el intervalo RR en fibrilación auricular o en estimulación auricular menor de 250 milisegundos y valorar si el paciente tiene cardiopatía estructural. Si el paciente no cumple estos criterios,
debemos valorar si el paciente quiere realizar alguna profesión que tenga riesgo alto o consensuar con los padres si realmente vale la pena poder realizar la ablación, tomando en cuenta que las complicaciones son bajas y las tasas de éxito son altas. Entonces podemos concluir que es importante identificar los factores de riesgo de una vía accesoria alta, que el estudio electrofisiológico es fundamental para la estratificación del riesgo, la ablación es segura con tasas de complicaciones bajas y que actualmente cada vez se realiza más ablación predeterminada de todas las vías asintomáticas. Pero debemos individualizar cada paciente y tomar la decisión más adecuada que tengamos para cada uno de ellos. Muchas gracias. Doctora Álvarez, muchas gracias. Muy completa la revisión y como vemos, este es un tema que para los electrofisiólogos y cardiólogos es bastante llamativo y todavía hay muchas controversias acerca de esto. Hay una pregunta, ¿a qué edad le hace el estudio electrofisiológico a un paciente con Wolff-Parkinson-White asintomático? Generalmente estos pacientes no se diagnostican temprano porque no tienen síntomas, sino se diagnostican en la adolescencia. Es muy raro que tengamos niños muy pequeños que no tengan síntomas o que fue a un consultorio o tuvo alguna molestia y se realizó. Y generalmente nosotros lo estamos practicando alrededor de los 12 años o cuando el paciente llega. Como está asintomático, los pacientes no llegan pequeños, pero se ha establecido que se pueden hacer los estudios electrofisiológicos cuando ya cumplen un peso mayor de 15 kilos y generalmente la media en lo que se ha revisado es alrededor de entre los 8 y 10 años. Ok, y esta una pregunta para que la podamos discutir entre todos. ¿Cuál es la conducta que están teniendo en pacientes asintomáticos con Wolff que los llevan a estudio electrofisiológico? Que ven que la vía, digamos, o sea, no se desencadena como tal taquicardia supraventricular, ni vemos que sea una vía de alto riesgo, pero que la localización es lateral, anterolateral izquierda o derecha, o sea, una localización que estemos seguros de que no vamos a lesionar ninguna de las estructuras del sistema de conducción ni tengamos ningún riesgo con coronarias o algo así. ¿Qué hacen ustedes con esa vía? Nuestro grupo generalmente sale a hablar con los padres y se les plantea la posibilidad que es muy bajo el riesgo de que pueda llegar a presentar. Y una de las decisiones, lo que nos hemos enfrentado es que los padres prefieren disminuir el riesgo y si es, por ejemplo, una lateral izquierda, es de fácil acceso, no vamos a tener ninguna complicación, nuestro grupo ha preferido ablacionarla. A menos que sea una vía que sea septal y que tengamos riesgo y no tiene ninguna de las otras características, en ese caso sí la observamos. No sé los demás electrofisiólogos o usted, doctor. El doctor Bretón, el doctor Alfaro, ¿qué opinión tengan? Desafortunadamente el doctor Multeo ya se tuvo que ir. No, básicamente, digamos, mi conducta es la misma si está la vía de baja, así sea de bajo riesgo, pero de una localización asequible que no tenga riesgo yo de complicaciones. La idea es ablacionarla de una vez y con eso de todas maneras pues ya va, no vamos a tener ningún problema con el niño. Como tú misma dijiste, el riesgo de complicaciones es muy bajo, el porcentaje de éxito es muy alto, entonces prefiero tomar esa misma conducta. Sí, de acuerdo. Yo también prefiero ahí tomar esa conducta y hacer la ablación. Bueno, el doctor Alfaro. Hola, yo concuerdo. Yo también cada vez con estos pacientes también soy más prono a llevarlos a estudio electrofisiológico y ya que estoy ahí, es muy difícil para mí no hacer la ablación. Yo creo que la mayoría de los que hacemos intervención en electrofisiología somos fans de hacer nuestro trabajo y yo creo que
Una vez que estamos ahí, se nos hace difícil no hacerla. Claro que es importante hablar con la familia, siempre lo hago, pero casi siempre lo hablo antes del estudio. Entonces, generalmente, aunque los pacientes sean asintomáticos, yo no sé qué experiencia tengan ustedes con las pruebas de esfuerzo, pero en general yo no he tenido tan buen suceso a la hora de encontrar periodos refractarios de la vía accesoria tan fácilmente en pruebas de esfuerzo. Entonces, en general las hago para completar el estudio del paciente, pero por lo general casi siempre son pacientes en los que por los estudios nuevos que hay, realmente uno no se puede fiar de que el paciente no está en riesgo de muerte súbita. Entonces son pacientes que en general tiendo a tratar médicamente hasta que logro hacerles un estudio electrofisiológico. Y si les hago el estudio electrofisiológico, voy con la idea generalmente de eliminar la vía accesoria. Bueno, sí, mi experiencia, digamos, con la prueba de esfuerzo se las hago a todos los pacientes asintomáticos. El hecho de que la prueba de esfuerzo sea, mejor dicho, me da más importancia si es que hace taquicardia durante la prueba de esfuerzo. Si vemos pérdida de la preexcitación durante la prueba de esfuerzo, eso pues no me deja tranquilo. Trato de llevar a estos pacientes en edades de mayores a los 8 años, algunos que les han tomado, como tú decías, Mirna, pues lógicamente muchos llegan bastante tarde por lo que son asintomáticos, algunos que llegan temprano porque por alguna razón se les tomó un electro y se diagnosticó el Wolfram. Entonces, en ellos, a partir de los 8 años, los llevo al estudio electrofisiológico. Y lo que decía Armando, pues ya antes del estudio he hablado con los papás. Les digo que inicialmente el estudio va a ser para estratificar riesgo, para ver la localización de la vía y que sea asequible y con bajo riesgo de complicaciones, pues de una vez lo llevaría a la ablación de la vía. Claramente quedamos mucho más tranquilos nosotros sabiendo que es un paciente que se ablactó, que queda sin conducción a través de esa vía y que claramente le vamos a dar de alta durante su seguimiento, que por lo menos el seguimiento que les hago a estos pacientes es de un año. Y si ya eso ya sabemos que se da de alta, en vez de tener un paciente asintomático, pero teniendo una vía, que así ya la hayamos catalogado de bajo riesgo, pues ahí sí va a requerir seguimiento permanente. Concuerdo totalmente con vos, Álvaro. Exacto. Muchísimas gracias nuevamente, ¿verdad? A todos los panelistas, excelentes conferencias. Creo que la participación, los de en preguntas y el número de participantes fue muy bueno. Van a quedar algunas preguntas que estaban para la doctora Valderrabano, que desafortunadamente no pudo estar en este momento en vivo. Vamos a tratar de responderlas en el chat. Les damos nuevamente las gracias en nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Y como digo, vemos que la electrofisiología pediátrica está creciendo, teniendo más interés entre todos los médicos. Claramente se está conociendo más y esto hace que estemos más interesados todos en aprender y sobre todo buscando el bienestar de los pacientes pediátricos. Muchas gracias. Esperamos tener el siguiente simposio, que será más o menos en un año, sería ya nuestro tercer simposio de electrofisiología pediátrica, pero como habíamos dicho y mencionado anteriormente, esperamos que pronto nos podamos ver en algunos otros eventos. Que tengan muy buen día y una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno.